El distrito de Paucartambo se encuentra ubicado en la provincia de Pasco, en la región Pasco. Tiene una superficie de 704.83 kilómetros cuadrados, que representa el 14.81% del territorio de la región Pasco. La Plaza 28 de Julio es el centro de la vida urbana. Esta presenta jardines floridos, enrejados de tipo ornamental. La iglesia colonial fue construida para cumplir con la extirpación de dioses y creencias andinas, aprovechando la mano de obra de los mitayos allá en el siglo XVII, considerada como una de las parroquias más antiguas de la diócesis de Tarma. Yarguay. Pequeña meseta donde se ubica la plaza de unos 300 metros cuadrados. Al medio existen pequeñas edificaciones. Por debajo de la meseta se construyeron las viviendas, también de formas circulares, con unos 3 y 4 metros de diámetro. Auquimarca. El nombre de Auquimarca proviene etimológicamente del vocablo quechua auqui, que significa viejo, y marca, que significa pueblo, pueblo viejo. Calavera Punta. Calavera Punta alberga un grupo de petróglifos, con grabados en roca de 3 metros de alto por 2 metros de ancho, con la forma de rostros humanos de distintas dimensiones, y cada una de ellas tiene una forma distinta a la otra, no solo por el tamaño alargado, circular y ovoide, sino también por las expresiones que muestra cada uno de alegría o tristeza. Características que hacen de este arte rupestre una de las manifestaciones más importantes del pueblo. Thank you.
Kata Yunkaiyo. De lo alto de una montaña, agreste, desciende el río Yunkaiyo, vocablos quechuas que significan derrumbe en la quebrada, dando origen a una sucesión de caídas de agua que en conjunto suman unos 50 metros de altura, con dos saltos principales que se precipitan por un lecho rocoso, la primera de aproximadamente 30 metros y la segunda de 20 metros. Sus aguas son el principal afluente del río Paucartambo. Chupaca. Auquihuilca. Las pinturas rupestres de Auquihuilca se encuentran grabadas en una inmensa cueva en forma de media luna, albergando más de 10 figuras de color rojo ocre, con motivos antropomorfos, zoomorfos y geométricos. Las figuras están representadas en movimiento, como en el caso de un hombre cazando un camélido. De Auquihuilca. El sitio arqueológico de Auquihuilca consta de 164 construcciones en pie, la mayoría ambientes para vivienda, distinguiéndose cuatro construcciones: el templo, el patio o plaza y dos residencias circulares de mayor dimensión que los otros, y un camino de entrada que conduce al patio principal del templo.
Anexo El Milagro. Catarata la Princesa. Desciende el río San Juan y este forma una catarata de 50 metros de altura aproximadamente. Presenta dos saltos principales que precipitan por un lecho rocoso, formando una hermosa poza de 10 metros de ancho, cuya profundidad no supera los 2 metros en su parte más honda, donde se puede disfrutar de un relajante baño con estas frescas y cristalinas aguas que son una tentación para todo el que lo visita.